Muy buenas a todos, gente de YouTube, bienvenidos nuevamente aquí al canal. Bueno, mi gente, PGChar lo sigue haciendo, PGChar sigue sorprendiendo a todos sus usuarios. Opción oculta en lo que sería PGChar. Es una opción que está oculta desde la versión del día de ayer, mi gente, algo que yo no me había percatado. Pero gracias a mi amigo suscriptor Fer López, que fue la persona que me hizo saber que esta función está activa en lo que sería PGChar. Vale, hermanito, muchísimas gracias. Sé que muchos de ustedes de pronto ya la habrán encontrado, validado, pero sé que también habrán muchos que no la han encontrado. ¿Y de qué se trata, mi gente? Sí, podemos completar la medalla entrenamiento automáticamente. Vale, tenemos la opción de ganarle a los líderes de equipo sin necesidad de combatir con ellos. Algo que ya está implementado tanto en HAL como en Polygon, ahora va a ser implementado en lo que sería PGChar. Hey Kakashi, pero ¿dónde está esa opción? ¿Dónde está? Efectivamente, me pasó exactamente lo mismo. Ustedes, como pueden apreciar, son las funciones que ya he mencionado en videos anteriores. Las que se implementaron fue la de autodescartar ítems, objetos. Y aquí en tarjetas va a quedar un video donde la explico. Tenemos la de transferencia tras captura, transferencia automática, que son como las que se han implementado. Pero ¿qué pasa, mi gente? Ustedes tienen una licencia de paga, ustedes la activan su licencia de paga y tampoco sale la opción. Entonces, ¿dónde está? Fácil y sencillo, mi gente. Con solamente activar la de derrotar instantáneamente al equipo Rocket, ya podremos vencer automáticamente a los líderes de equipo. Algo que está bastante bien. Les voy a hacer la prueba inmediatamente. Entramos aquí a los combates. Voy a luchar, por ejemplo, con esta. Le voy a entrenar. Seleccionamos lo que es la liga. Usar equipo. Esperamos a que vaya a iniciar el combate. Y pues automáticamente se sale del combate, algo que está bastante bien. Aparece lo que es el ganado y se va completando la medalla automáticamente de entrenamiento. Al usted desactivar la opción de derrotar instantáneamente a los Rockets, pues obviamente no va a funcionar, ¿no? Tiene que tenerla activa sí o sí, pero ya van a poder completar esa medalla los que aún están quedados en pasar de nivel 48. Así que pues nada, mi gente, bastante contento, bastante sorprendido con el trabajo que está haciendo PGChar últimamente. Creo que el hecho que haya salido ahí poco sirvió muchísimo porque PGChar va adelante y esperemos se mantenga de esa manera. La competencia va a estar bastante buena entre las dos aplicaciones. Y como decían antes, harta gente decía, vamos a ser beneficiados todos nosotros que somos sus usuarios. Vale, mi gente, ya lo que les sea en el video, pues espero aprovechen al máximo todas estas nuevas funciones que están implementando. No olviden dejar su like, suscríbanse, activen campanita y nos vemos hasta un próximo video. Survivors, not about us.